Para este trabajo voy a utilizar alambre de cobre de 1 milímetro de diámetro. A su defecto podéis usar 0,8 si usáis acero inoxidable, 0,8 o 0,6, y si usáis aluminio, 1,5 o 2 milímetros de diámetro. Lo primero que vamos a hacer, aquí hay un pedacito, va a ser cortar trocitos. Ahora os digo la medida, voy a enderezar un poco este. Os explico para lo que es. Veréis, yo tengo aquí un amuleto, un cabujón liso sin ranura. Tenéis el vídeo de esto, probablemente en la esquina, en los vídeos de la esquina, en pantallas finales, y si queréis os lo dejo en comentarios. Y mirad la cadena que tengo. Es lo más parecido que he encontrado, pero como veis no se parece. Y yo creo que este colgante merece una cadena. Ya tenéis un vídeo de esta cadena, cadena en forma de U inclinada. Sin embargo, en este vídeo no se ve tan bien como lo vais a ver ahora. Vamos a cortar tramos de 3 centímetros y medio. Está bien, ¿de acuerdo? Aquí. Vale, 3 centímetros y medio. Y por esta medida vamos a cortar los demás. Ya apoyamos aquí en el alambre. La cantidad de alambre que vamos a necesitar va a ser la distancia de la cadena multiplicada por 5. Si queréis podéis cortarle el seje o no, no es necesario en este caso. Es decir, si yo voy a hacer una cadena de 50 centímetros, multiplico 50 por 5, tengo 250 centímetros. Es decir, 2 metros y medio de alambre. Así que ya sabéis que tenéis que contar con una medida por 5 para poder realizar esta cadena. Esto no es una constante, depende de el material que utilicéis, tal vez necesitéis una distancia mayor o menor, así que tener un poco más por si acaso. Bueno, yo tengo aquí cortado algunos más. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser doblarlo por la mitad. Para eso vamos a usar siempre la misma medida del alicate. Por ejemplo, yo he elegido aquí, cerca del codo. Lo pongo así, viendo para arriba. Podéis hacer lo mismo con el cónico o el de mandril, mirando hacia arriba, y voy acercando un lado y otro hasta que me quede completamente centrado. Y ya tenemos aquí la U. Estamos haciendo una cadena de U. En este caso va a ser una cadena de U inclinada. La diferencia es mínima, pero a la vista a mí esta me gusta más y también me parece más fuerte. Así que vamos a hacer lo mismo con todos los trozos que hemos cortado. Bueno, una vez doblado todos los trocitos en forma de U, fijaos cuánto tengo realizado, ¿verdad? Ya os lo podéis llevar al sillón donde queráis. Con un solo alicate tenéis suficiente para hacer esto. Así que, estando cortado, ya solo necesitáis este. Un alicate cónico. Doblamos. Doblamos, esta vez sí que lo vais a ver bien, ¿no? El otro vídeo es que este canal ya tiene un tiempo, Hacemos un engarce lateral, Así. Utilizando también otra vez siempre la misma medida.
Cerramos muy bien y ahora agarramos el circulito con el alicate y retraemos un poquito hacia detrás, solo un poco. Y el otro lado lo hacemos en dirección contraria. Si este ha ido así, el otro va a ir al revés. Así que le doy la vuelta al eslabón. Pues ese es el problema, pues hay que saber hacer cadenas, ¿no? Porque nos podemos encontrar con cosas como estas, ¿no? Y con colgantes así, pues que merecen una cadena del mismo color y material. Enganchamos el siguiente eslabón. Nos fijamos para dónde ha girado, ¿verdad? Para hacerlo del mismo modo. En este caso va hacia allá, pues lo hacemos del mismo modo. Es un engarce lateral, ¿eh? No hagáis un engarce normal porque si no se estropea el invento. Retraemos un pelín hacia detrás, solo un poquito, ¿eh? Y el otro al contrario. Giramos al contrario. Cerramos bien. Retraemos un pelín y ya podemos cerrar y ajustar bien. Y por aquí va a pasar el siguiente eslabón, en este caso son U's, ¿verdad? Un pequeño engarce que retraemos un poco hacia el exterior, fijaos, solo un poco, ¿eh? El otro es la dirección contraria. Cerramos bien, retraemos un pelín hacia el exterior. Y yo creo que ya con esta calidad de imagen sí que lo estáis viendo bien, ¿verdad? Os animo a que hagáis cadenas y recordar que es la medida por 5, ¿eh? O sea, para una cadena de 50 necesitáis 250 centímetros, 2 metros y medio. Así que no lo hagáis si tenéis solo un pedacito de alambre. Pues vamos a continuar montando la cadena. Os cuento que antes la cadena no existían, en su lugar a lo que había eran cadenetas de ganchillo o de crochet realizadas con oro muy fino. Se han encontrado en la época micénica de Grecia, es decir, en la edad del bronce. Un poco más tarde ya se empezaron a realizar cadenas con eslabones movibles, lo que era muy bueno para los pendientes sobre todo, ¿no? Porque le daban movimiento, no se quedaban atorados y era más difícil que se rompiese. Así que yo no estoy seguro de cuándo se hizo la primera cadena, pero sé que los griegos ya la hacían, como siempre, ¿verdad? Pioneros o copiando a otras civilizaciones más antiguas. Bueno, pues es un trabajo que no es muy difícil, ¿verdad? Y que, como os he dicho, una vez cortada toda la U, os lo podéis llevar a sofá donde os dé la gana en un tarrito con un solo alicate. Sin llevar el alicate de corte, que es el que suele darnos problemas cuando nos lo llevamos a ese tipo de sitio porque se puede clavar. Que muchas veces te ha sentado encima, ¿no? Se te ha clavado, a mí sí. A mí sí. Así que primero así cortados y doblados y luego ya os lo lleváis donde queráis. Pues este es la cadena de U inclinada y así es como va quedando el diseño. Voy a poner 2 o 3 labones más y ahora os digo cómo yo la termino, ¿de acuerdo?
Fijaos qué tramo tenemos ya, ¿eh? Con unos cuantos más tenemos una pulsera, ¿cierto? También queda muy bonito para una pulsera. No tiene por qué ser una cadena para un colgante. Así solo también queda muy bien. Bueno. Voy a poner dos muy despacitos por si se han perdido, por si se han liado. Yo creo que no, ¿verdad? Que está bastante fácil. Nos fijamos en el lateral que vaya para la misma dirección, en este caso hacia allí. Y hacemos un engarce lateral que vamos a cerrar muy bien. Luego lo retraemos un poquito, ¿eh? Solo un poquito, fijaos qué poco, ¿eh? Y el otro lado le doy la vuelta para que vaya en el sentido contrario. Y retraigo un poquito y ya aquí puedo cerrar. Cerrar y ajustar bien. Traspaso otra U. Y hago exactamente lo mismo. Engarce lateral, cierro muy bien, doblo un poquito, fijaos que poco, ¿eh? Un poquito nada más. Eso va a hacer que al oprimir no se abolle la cadena, que no quede deformada. Tiro un poquito del otro lado también. Ajusto bien y ya podemos seguir poniendo. Ya casi hay una pulsera, ¿cierto? No es, está bien, no es una cosa muy lenta. Voy a continuar haciendo lo mismo y ahora os enseño cómo la acabo y cómo queda con el colgante, ¿de acuerdo? No se vayan. Bueno, aquí estoy de vuelta. Fijaos todo el tramo de cadena que hemos hecho. Aquí hay precisamente 50 centímetros, lo que antes os comentaba. Yo lo veo bien, sería el mínimo para hacer un colgante de ese tipo. Y ahora vamos a hacer el gancho. Vamos a hacer un gancho doble normal y corriente. Doblamos a 3 centímetros. Yo sé que os gustan mucho las medidas. No sé si luego medís o no, pero os gustará, os gusta saberlo, ¿verdad? Pues eso es lo que vamos a hacer, un gancho de pincita. Estrujamos aquí un poquito, no del todo, ¿eh? Doblamos hacia el exterior y hacemos un engarce enrollado. Vamos a medir, ya sabéis que tenéis que colocarlo ya en la cadena, ¿eh? O abrir los engarces os va a resultar más complicado porque va cada uno para un sitio, ¿cierto? Así que aquí sujeto. Y enrollo una, dos, tres o cuatro vueltas. Así está bien. Cortamos y ajustamos bien. Aquí para que no clave siempre para el interior. Y ahora ya le hacemos la curva. Podemos doblar, yo doblo siempre un poquito hacia el exterior, me viene muy bien y creo que es más fácil para colocar las piezas. Ya tenemos aquí el enganche de pinza. Vamos al otro lado. Aquí vamos a hacer algo distinto. Vamos a fijarnos, fijaos en el cuello que va enrollado. Esa parte solamente es la que vamos a enrollar. Así que aquí habrá pues como 5 milímetros o menos. Hacemos un engarce aquí. Y ahora lo tiro hacia arriba el cabo. Y aquí es donde va a ir nuestra cadena antes de cerrar. Listo. Justo aquí donde termina el pico, el piquito más corto, ahí vamos a dar un pellizquito al alambre y vamos a doblar hacia el exterior.
De este modo vamos a hacer aquí un engarce enrollado también. Así que aquí hacemos el círculo. Tenemos que tener en cuenta que tiene que pasar la pinza a través del círculo, ¿eh? Así que no la hagáis demasiado pequeño. Yo sé que cabe, pero bueno, para que veáis que sí, que tiene que caber. Y enrollamos aquí sobre los dos alambres. Nos va a quedar aproximadamente el mismo número de vueltas, más o menos. Es más que nada para que estén lo más iguales posible. Enderezamos. Ya podemos cortar aquí. Listo. Ajustamos la puntita. Ya tenemos aquí el otro engarce enrollado con el mismo número de vueltas. Y vemos que entra muy bien la pinza. Decimos al cliente que apriete. Una vez se lo ponga, que apriete. Y está bien ajustado aquí, que haga clic. Y fijaos lo bien que queda ahora con el colgante comparada con esta, ¿eh? Ahora sí, ahora tenemos la correcta para este amuleto, ¿eh? Yo creo que es la propia y que ha merecido la pena, ¿eh? Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, si te gustan los tutoriales del taller de Bellanoche canal oficial, dale ahí, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita pulsando en todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.